Okay, good morning uh, everyone again. No, you know, I repeat, the host of uh, this morning is uh, Startup Olé, Miguel Ángel Pérez Laguna, uh, but I am not, you know, the principal programming, of course, the principal I would like to introduce you the fantastic, the wonderful, the one and only and with a cordial, give to the floor to Emilio Corchado, CEO and founder of Startup Olé. Please, a big applause for him. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es un placer, como siempre, estar eh, con todos vosotros. Bueno, y, um, let me speak en Spanish and in English. Um, good morning, everyone, to Start empezar Let's celebrate our 10th anniversary. And I want to thank the Minister of Industry, Commerce and Tourism of the Spanish Government, Mr. Héctor Gómez. Uh, first of all, for his presence and support here today a for por su apoyo de Spanish Entrepreneurial Ecosystems, gracias al impulso del ecosistema emprendedor. Quiero agradeceros vuestra presencia, veo que sigue llegando gente y quiero saludar y dar la bienvenida al ministro de Industria, Comercio y Turismo, al señor eh, Héctor Gómez, por dos cosas principalmente, por su apoyo, por estar aquí con nosotros, por compartir su energía y su apoyo al ecosistema eh, y a Startable en nuestro décimo aniversario y sobre todo también por el trabajo y el esfuerzo que están haciendo en, eh, en su proyecto de impulso al ecosistema emprendedor que ha hecho que Startable reciba más de 180.000 euros para que todo esto sea posible y siguen apoyando eh, económicamente y... Eh, y con, eh, con, con trabajo al resto de comunidades de, de toda España. Así que os pido una gran bienvenida y un fuerte aplauso para reconocer el apoyo del ministro Héctor Gómez. Fuerte aplauso para él. Emilio, muy, muy buenos días a todas y a todos. Emilio, te has quedado sin vos. Eh... En este enorme auditorio, embajador, eh, delegada del Gobierno, CEO de Startapolé, autoridades, señoras, señores, invitados especiales también, compañeros de viaje en otros momentos, en el ámbito y en el espectro de la política nacional. En primer lugar, yo quisiera eh, felicitarles por la extraordinaria labor que están desarrollando en la organización de este evento, independientemente de la colaboración del Gobierno de España, de otras administraciones. Creo que es especialmente relevante destacar la décima edición de la Startup Olé, junto a más de 230 startups y más de 900 ponentes. Eh, son... Eh, cifras que demuestran bien a las claras la envergadura, la enjundia de este encuentro. Eh, en 2022 contábamos aproximadamente con 12.000 startups, eh, un 8% más que en 2021 y ahora la estimación es que nos podemos mover sobre las 14.000. Evidentemente el crecimiento es notable desde esa perspectiva. Comentaba con anterioridad que en ISA, después de la orden ministerial que nace de la ley de startups, en estos últimos 47 días, desde que entró en vigor, eh, haya certificado eh, más de 100 empresas y tenemos 1.000 solicitudes. Por lo tanto, vamos en muy buena dirección eh, y en la fase de, de crecimiento y expansión sobresaliente. La vanguardia de la política no es otra cosa que entender que el mundo, el mundo está cambiando y las ideas y proyectos que aquí se debaten, se desarrollan, exponen, sin lugar a dudas, representan el ecosistema que está por venir que está ya presente y España no se puede quedar a la cola. Hoy representamos, somos la cuarta eh, potencia en el marco de la Unión Europea eh, y evidentemente en el marco de generación de empleo y actividad económica juegan un papel trascendental. Evidentemente van a contar con el apoyo y el respaldo del Gobierno de España, también espero y deseo que el resto de administraciones. Este Gobierno además fomenta un ecosistema que permite que las mujeres, a las mujeres liderar y participar con igualdad de oportunidades. En eso estamos a la cabeza de Europa, en paridad, en el entorno emprendedor. Eh, en el marco del plan de recuperación de los fondos europeos eh, hemos destinado 4.894 millones de euros y estamos transformando y modernizando el tejido empresarial. Y quiero destacar algo muy importante. 2022 representó el segundo mejor año de la serie histórica de España en inversión extranjera en nuestro país. Lo digo a efectos de contextualizar y situarnos en cuanto a la seguridad jurídica y las garantías que ofrece España para la inversión y el desarrollo empresarial. Desde 1993, el 2022 representó una inversión extranjera en España de más de 34.000 millones de euros. Por lo tanto, ofrecemos las condiciones, las características del ecosistema para un desarrollo empresarial que desde luego deseamos que sea y que siga con un acompañamiento para que se puedan desarrollar en las mejores condiciones. Y hoy sí que me gustaría destacar, me alegra muy mucho, Emilio, sinceramente ver a la universidad implicada al máximo en la organización, en la participación activa en eventos como la Startup Olé 2023, demuestra muy a las claras el compromiso, la transversalidad, porque de esa manera podemos llegar mucho más lejos en el intercambio y en potenciar el mensaje, ¿no? sí. eh, Desde esa perspectiva quisiera destacar que, que seguimos avanzando, seguimos creciendo, eh, la Estrategia España Nación Emprendedora 2030, en fin, tenemos cuatro grandes metas, la inversión, como bien comentaba, mira de ejemplo el, el 2022. El talento, la escabilidad y el sector público emprendedor. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo desde lo público para estar a la altura de las iniciativas que se desarrollan en el espectro privado. Eh, hablaba antes de la potencialidad, de la fortaleza de la ley de startups. Sinceramente, creo que estamos a la vanguardia en Europa respecto al marco legislativo y es una oportunidad en que entre todos debemos optimizar y, desde luego, este Gobierno va a seguir eh, impulsándolo. Voy terminando. La idea era desarrollar una. ...introducción breve de agradecimiento, de reconocimiento... ...he incorporado, eh, digamos que después de hacer la visita una versión de, sinceramente, de cercanía, porque creo y reconozco que el esfuerzo de la organización de un evento de estas características, donde incorporan agentes externos, países que además intercambian conocimiento, experiencias muy atractivas y muy interesantes. He podido ver, entre otros, el de la bicicleta eléctrica, muy llamativo. Eh, desde luego, se ve que, que conocen también mis, mis uh, gustos desde el punto de vista de la actividad deportiva. Pero, en definitiva, creo que hay que destacar esta, este evento, esta, este evento que deseo que tenga continuidad, van a seguir contando con nuestro respaldo, con nuestro apoyo y desde luego tienen mucho éxito, tendrán mucho éxito en la medida en la que cuentan con todos los actores, todos los ingredientes y todo el conocimiento. Así que muchísimas gracias, muy buenas jornadas.